Por ejemplo, cuando la forma de un corazón, cuando se abre, yo descubro que esto es muy similar, este brócoli. Cuando yo lo abro, es que veo las mismas ramificaciones prácticamente. Yo digo, aquí hay una unidad y aquí hay una sincronicidad entre la alimentación y lo que somos, cómo estamos hechos y nuestros órganos. Esto hay que ponerlo, esto hay que recuperarlo. El romero, por ejemplo, con nuestra todas estas ramificaciones de los bronquios, yo observo, suelo observar ya mucho la naturaleza y ver todas esas ramas de los pinos que cuelgan, por ejemplo, y ahí identifico todo mi sistema nervioso y yo digo, esto es una maravilla, esto es una maravilla. O sea, aquí hay concordancia y coherencia. Las nueces, por ejemplo, aquí con el cerebro, ¿por qué son ricas en omega 3? ¿Por qué se recomiendan para el cerebro? Todo lo que son enfermedades mentales, solemos recomendar todo lo que son frutos secos. ¿Por qué? Pues esas formas, ¿no? Esas formas nos están hablando de que son necesarias allí y actúan allí. Luisa, el diente, por ejemplo, esto, las fresas, básicamente es la misma forma de un diente, si lo ponemos boca arriba, por ejemplo, vamos a ver esa misma forma, encía, nervio, hueso, dura madre, es una maravilla. Había que entrar a, por ejemplo, aquí con el apio, esas formas de los brazos, cómo se entrecruzan y por qué es importante, por ejemplo, para los enfermos de osteoporosis, de artrosis, dar apio. Cómo se construyen esos huesos, cómo nos forman, las hojas formarían, digamos, los dedos de la mano, o aquí un fémur, por ejemplo, que de hecho están con la misma forma de las fibras musculares. Y ahí vamos viendo un árbol, por ejemplo, esto es una imagen de un árbol en su espectro de luz, y también puede ser la imagen de nuestro sistema nervioso, de las neuronas, por ejemplo. Es algo donde la vida se sincroniza. Aquí, por ejemplo, el corazón también, con un tomate, porque lo recomendamos para el corazón, ¿no? En su forma también de corazón, ¿no? Y era simplemente empezar a ver la vida, empezar a amar los alimentos y empezar a entender cómo todo estaba construido desde la luz, desde la biología de la luz, y cómo esto puede acelerar. Cuando yo, por ejemplo, cojo una sopa, por ejemplo, para un enfermo, yo la vitalizo cuando ya está preparada y le puedo grabar alguna frecuencia, por ejemplo, para el órgano específico que queremos tratar y queda ahí en la sopa, se la puede tomar grabada con la información. Podemos poner esa información directamente en un órgano, por ejemplo, o en su zona refleja. Le vamos ayudando al paciente a calmar, a mermar el estrés. Y esto nos acelera el proceso. Pues ahí es donde ha sido importante este tercer pilar que yo lo tenía muy flojito, que yo lo había denominado reparar y que me estaba faltando. Y cuando conocí todos estos trabajos de Fernando, yo dije, madre mía, pues ya está completo mi protocolo. Desintoxicar, ya sé nutrir, ya sé. Y ahora le pongo esto y me ayuda a mejorar. Y bueno, historias por contar de personas, Fernando, con el biofotón, que le ha ayudado más o menos unas 150 desde que te conocí. He atendido y digamos que un 90% están mucho, mucho mejor. Y nada, no es más. Vamos a dejarlo así por ahora y muchísimas gracias por su tiempo, por vuestro tiempo.